terminaron sufriendo después, sobre todo el segundo gol de Papa, que, donde Vélez quizás más los inquietó, y bueno, creo que fueron tan importantes sus atajadas como los dobles de Junior Benítez para sostener la victoria. Sí, la verdad que contento, ¿no? Por el triunfo del equipo, un triunfo que lo esperábamos mucho, como dije la semana, un triunfo que lo necesitábamos como grupo, y bueno, la verdad que llega un momento muy bueno, un equipo que juega muy bien al fútbol, que siempre es duro en la lucha del torneo, y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque jugaron, la defensa cambió muchísimo, cambiaron muchos jugadores, y más allá de eso, la verdad que el equipo estuvo bien, bien atento y concentrado a la hora de defendernos. Imagino que se valora por el rival, porque hacía varios partidos, dos derrotas seguidas que ustedes no estaban acostumbrados, por varias cosas debe ser importante y lo anímico para lo que viene. Sí, sin duda que sí. Vélez es un equipo siempre duro, un equipo que juega bien al fútbol, que intenta jugar, que está mucho más maduro que por ahí el año anterior, y bueno, la verdad que hoy se vio un partido muy, muy difícil, en el cual después el 3-1 inclusive, ellos nunca bajan los brazos, y bueno, la verdad que se entorna muy complicado, pero bueno, contento por el triunfo del equipo, por la actitud, por ir a buscar siempre, porque nos empatan rápido y ante ese cachetazo se levantó rápido el equipo y consiguió el segundo gol, y a partir de ahí creo que jugó bien, ¿no? ¿Cuál de todas fue la más difícil? La del pie Mauro. Bueno, sí, la verdad que el jugador que muy desequilibrante hoy nos complicó mucho, pero bueno, contento por el triunfo del equipo. ¿Por qué se les complicó tanto en el segundo tiempo con la remontada de Vélez? Tipo que dije, es un equipo duro que intenta jugar siempre, que va a buscar siempre resultados, inclusive va ganando, va perdiendo, siempre la misma actitud que tiene y la que busca, así que sabíamos que iba a ser un partido así, un partido en el cual iba a tener mucho ida y vuelta, así que bueno, contento. Como dije, por estos tres puntos, porque no veníamos bien, el equipo lo necesitaba y bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos. Agustín es un delantero complicado para enfrentar Mauro Zárate porque es indescifrable cuando va a definir. Es muy difícil saber lo que va a hacer. Sí, creo que es hoy por hoy el mejor delantero, si no uno de los mejores, el mejor. La verdad que es un jugador que no sabes en qué momento te va a definir porque la lleva al pie y saca el remate de manera increíble. La verdad que es un jugador completo. Por algo juega tanto tiempo afuera. Es un jugador de selección, así que bueno, la verdad que estoy contento, y los centrales creo que hicieron un buen partido también, así que la verdad que nos vamos todos muy contentos. En la